Yo empecé a jugar fútbol. Era niña, tenía 7 años. Empecé más o menos a los 6 años, 7 años. Empecé a jugar con mis compañeros en el colegio. La típica en los recreos, con mis compañeros, a veces siendo la única mujer. Me acuerdo que alguna vez se me acercó un señor y me habló de un equipo de fútbol, pero yo llegué a contarle a mi mamá y mi mamá me dijo, por ningún motivo, el fútbol no es para las niñas. Me acuerdo a mi abuela diciéndome como que las niñas no pueden jugar a la pelota. Al principio era como que te miraban un poco raro. Igual hace un tiempo no se veía bien una mujer jugando fútbol. Y ahora mi abuela es la más chocha de que yo juegue a la pelota. Tienen que mirar ahora a la sociedad con otros ojos porque esto está cambiando. O nos sumamos al cambio o nos quedamos atrás. Cada mujer yo creo que ha ido luchando en su espacio y de repente llegó un punto de inflexión donde se juntaron todos estos poderes y es como merecemos más. Que nunca se detengan. Estamos demostrando cada vez que somos capaces de hacer lo mismo que los hombres. Todos tenemos derecho, como mujeres, como hombres. Y no encerrar un deporte dentro de una categoría de hombres o mujeres. Y si queremos trascender en el tiempo y para las futuras generaciones, este es el camino de la integración. Ya sea en el fútbol o en cualquier otra actividad, las mujeres merecemos el respeto por lo que hacemos y lo que queremos hacer. Unámonos por nuestra participación en la sociedad para que sea justa e igualitaria, garantizando nuestros derechos. Pongamos fin a todo tipo de violencia que atente contra nuestra dignidad, autoestima e integridad física y mental. Juguemos todas y todos desde el mismo lado de la cancha, hoy y los 365 días del año.